Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en el río. El día de hoy hemos venido por trucha, amigos. Pero esta vez vamos a intentar devolver todas las truchas que podamos pescar, si es que pescamos. La cucharilla que ustedes ven y todos los elementos de pesca que estoy utilizando están sin muerte. Les he aplastado la muerte para lastimar lo menos posible a la trucha y así poder liberarlas, amigos. El día de hoy nos acompaña Jan Ortega, ahí. Y más al fondo ustedes podrán ver con su maldita en la espalda a gran Mitsuo Sugimoto. Vamos por bestias. ¿Nos picará alguna bestia? ¿Se nos escapará por bestias? ¿Cómo nos irá, amigos? No lo sabemos. Nos vemos después. Chao, chao, chao. Voy a tratar de lanzar allá detrás de ese remanso de piedras. Ahí cerca. Creo que no era piedra. Oh, oh, la trabé. Y ahí, por fin, amigos, salió la bestia. Se ha plantado. Se acaba de plantar entre las piedras. Vamos, mi chico, puedes sacar. Grande. Miércoles, ya la pesó, amigos. Thank you.
Ah, no, sigue, se asustó. Vamos. Oh. Está entre piedras, está en el agua. En el agua. Va a estar ayuda, que vaya para abajo. Alguien tiene que ir para abajo. Trata de ir abajo, abajo. Deja por ahí tu caña. ¿Qué? Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Oh. Con la mallita. A ver. Pepe. Ahí grave. Está para que crean que era. ¡Semejante trucha! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Pelea dura! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Pelea dura, listo! ¡Sí! Bien, ahí tú con la primera. Bien, 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 empieza. Con dúo Ryuki. De 8 centímetros, 12 gramos es. Y un equipo de bike casting. Sobre todo para la potencia, fuerza. Y enlaces precisos que se necesitan en el río. Bueno, buena, buena, chicos, hay que seguir probando. Sí. Buena, Mitsu. La ventaja que tiene el Mino, este pequeñito, con relación a la cucharilla, es cuando lanzas río abajo. En zonas correntosas, normalmente la cucharilla la saca a flote. Y es incómodo, ¿no? Para la cucharilla no es efectiva. En cambio, este Mino, a pesar de ser zona correntosa, tú puedes lanzar río abajo y el Mino se mantiene ahí, trabajando a fondo. Obviamente, si empiezas a recogerlo rápido, el señuelo va a venir nadando río arriba, lo cual es un poco ilógico. Entonces lo que tratamos de mantener es una recogida un poco lenta para que el señuelo no suba río arriba, sino se mantenga ahí y venga nadando hacia el costado de la poza. Entonces hacemos una recogida más lenta porque la misma correntada hace que nade el señuelito. Es una recogida más lenta. Y como digo, el señuelito se mantiene ahí. A diferencia de la cucharilla estaría saliendo a superficie. Obviamente la desventaja de este señuelito es cuando lanzo río arriba, la correntada lo trae muy rápido y no permite su nado errático. Entonces para río arriba estoy lanzando cucharilla. Hasta no deja que profundice bien. Cuando necesito lanzar río arriba le cambio por cucharilla. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a probar esta plateada. Entonces río arriba ya la cucharilla trabaja mejor que el Mino. Profundiza bien. Oye, ¿han visto? Casi se la come. Casi.
si se la come. Era un puchón. Ahí está. Ahí está. Mitsu. Estoy dejando que corra. Está en mi mochila atrás. Es que puedes la sacas. Yo estoy grabando con él. Con cualquiera de los dos. Le es. Se puede pasar. Voy a ir para el fondo ya. Amigo, se fue. Voy para acá abajo ya. O por arriba. Ay, no puede ser. No puede ser. Es grande, ¿eh? Voy a tratar de traerla para acá, para la orilla. Ah, está allá al fondo. Se ha ido para la otra esquina. Está en el otro extremo. Pero ahí con ella. No puede ser. Ah, nadaba hacia acá arriba. Voy a sacarme la mochila porque si me caigo al agua, no quiero que se mojen ciertas cosas. Ya, ya salió. Se vino para este lado. ¿Qué? Es grande. La voy a tratar de sacar para este lado. La caña aguanta, nomás. ¿Qué? Voy a asegurar el carrete un poquito. No me preocupa, me preocupa que se desenganche. Está en el otro extremo, está allá entre los arbustos. No puede ser. Si sigo dejándome que me lleve, voy a lugares que no quiero. Casi me caigo. Ya está. Ya está. Está pasando para el otro lado. Ya está. Está en el otro lado. Ahorita va a ser rápido. Ya se habrá cansado. Voy a salir un rato. Voy a tratar de sacar a la orilla. ¿Dónde está? Pucha, que se iba para el otro lado. Voy a tratar de sacarla para acá. No vas a ganar, pucha. Se van a estrechar. Ya está. Ya está en el aire, ¿la ves? ¿La ves allá? Ah, ya. La dejé entre el... Ya. Voy a cobrar, voy a cobrar. Trata de ir por allá, yo voy por acá abajo. Está agotada. Ahí está. ¿La viste? Estoy con todo el carrete frenado. Te la orillo ya para ese lado, te la orillo para ese lado. Despacio.
Ahí está. Ahí está. ¡Sí, mamacita! ¡Ay, no, caballero! ¡Caballero! ¡Caballero! Bien, bien. Ahí está. Buena, buena. ¡Qué belleza! Te ha jalado unos 40 metros. Sí. Buena, Elar, buena. La captura fue con este señor rosadito de 6.5 grados. Estamos con la caña case on the table. Tenía miedo de que los anzuelos se abran y se vaya, porque dije ya la caña puede aguantar. Amigos, ahí está, ya le sacamos el señuelito. Vamos a dejar que respire un ratito. Ahí está. Que vaya, que vaya. No va a tratar de manosearla mucho. Ahí está. Y se fue con fuerza. Ahí está. Qué hermosa pelea. Ya sentía que se me estaba entumeciendo el brazo. Dije, ya no tengo que traerla, ¿no? Bien, amigos. La segunda trucha. ¿Eh? Liberada. Gracias, Mitsu, por los tips. Esta caña la pueden adquirir en la tienda Mitsue. Mitsuo Fishing. Sí, son Store. Cañas especiales para truchas grandes, sí. Muchos me preguntan con qué caña uso. Yo confío bastante en Tailwalk, esta gama Cason, que es para truchas grandes, de alta potencia, sí. Tienen récords de salmón. ¿De y cuántos? Es lo que se necesita, sí. ¿De puede tener kilos? Un salmón hasta de 20 kilos, sí. Yeah. Sí, así que vale la pena. Muy buena, bien. Buena. Mitsuo Fishing Store, amigo. Sí, Mitsuo Fishing Store. Arequipa. Muy bien. Yo la verdad que sí confiaba en la caña, en el carrete. En quien no confiaba era en el señuelo. Miren cómo se ha estirado los triplecitos. Yo decía, lo puedo asegurar todo el carrete, pero qué tal si se crack, se rompe. Ya cuando estaba flotando, ya ahí sí dije ya. Sí, okay. Sí, el señuelo es el que traiciona. Sí. Bueno, vos. Sí. Vamos. Ahí está. ¡Mitsu! Vamos a correr. Allá abajo está nuestro amigo Jan. ¡Jan! Te la voy a dejar por ahí allá. A ver, a ver. De sacarla por la orilla. ¿Se ha cansado muy rápido o está tomando energía para volver a cobrar? Pero no quiero que me vuelva yo arriba. Oh, es una gar. Mire, mire. Ahí está. Lo vamos a dejar ahí. No, no vas a escapar. Ahí está. A ver. ¡Qué hermoso! Ay, qué bueno que no corrí tanto cobrar. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Miren, toda gris. Toda cafecita. Es un machazo, tiene una trompaza. Una trompaza tiene. ¡Buena, buena! Me he olvidado de abrir el picado del correct set. Es un machazo, miren la trompaza que tiene el machazo. ¡Miren esa trompa! ¡Miren esa trompa! Si no quiero lastimarla mucho. Ahí está mi edad. La malla a modo de seguridad. Voy a remojarme las manos para no quemarla con la... con las manos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren este machazo! ¡Miren este picotazo! ¡Felicitaciones! Gracias. Vamos a hacer que respire un poquito.
tiene dientes en el pico, ¿ah? ¿Eh? Ahí vamos a dejar que se recupere un ratito. Se fue. Ahí te ha quedado enredado el señorito, pero fue el mismo niño de hace un ratito, un rosadito. Ahí está. Ahí está. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡No! 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 ¡Cheñuelo! ¿Qué ha pasado? Se fue, amigos, la trucha. Trucha maltona. Gracias por la pelea. Ahí está. Ahí está. No. No. Se volvió a ir, no. Rayos, cuando me estaba por preparar para meterme al agua, se fue la trucha. No puede ser. Recuerden, amigos, que mis anzuelos están sin muerte. Y se está haciendo que se están escapando probablemente. ¡Oh! Se fue, ¿viste? Amigos, el sol se ocultó hace buen rato, así es que quizás en este momento se den unas buenas picadas. O quizás no. Lo que sí es cierto es que está haciendo bastante, bastante frío, amigos. Así que no sabemos si vamos a continuar. Ya no vamos a retirar, amigos, ya no hay picadas, observen. Allá Mitsu se metió a medio del río, quiere sacarla sí o sí, aunque sea patadas. Pero muy entretenido el día, amigos. Muchas gracias, truchas. En la tarde se nos han escapado dos. En la mañana ha habido tres capturas. Muy bien, muy bien. Sí. Sí. Amigos, y así concluye la jornada del día de hoy, una muy buena jornada, me ha gustado mucho, ¿eh? Y lo que más me ha gustado es que se han ido todas libres, y las dos últimas truchas también que se escaparon, capaz porque la muerte de los anzuelos estaba apretada, no sé, pero ahí, muy buena salida. Sí, nos claro. Despedimos, amigos. Bueno, mis amigos, gracias, sí, las gracias a todos por acompañarnos, a los amigos que están pescando acá en el río Chili, siempre, ahora que está viniendo más gente, siempre liberen las truchas. Practiquen la devolución, sobre todo de machos, de hembras en esta temporada. Así no estén veda. Practiquen la devolución para que más años sigamos pescando, estas truchas repoblen el río y sigamos pescando. Eso, y bueno, los accesorios, las cañas que han visto, los encuentran en Mitsuo Fishing Store. Acá va a aparecer mi número. Y la mejor recomendación, asesoramiento en cañas, equipos de bycasting, en fin. Saludos, nos vemos en otra salida. ¿Tú ya algún saludo?
Sí, un saludo para mi familia, para mi esposa Martita, mi hijito Ian. Y sigan la página de Elliard, muy buena, muy buen profesor también. Bonita la experiencia, que siga así creciendo y nada más, saludos. De hecho, se vienen más salidas con Jam. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Ya saben, compartan, comenten, suscríbanse, denle me gusta. Nos vemos después. Chao, chao, chao. Y ya perdió una cucharilla, dice. Se le fue con todo y trucho. Dis. Estaba sequito hasta ahorita. Amigos, estamos esperando que se agarre fuerza y se vaya. Miren este machazo, miren. Ese picotazo. Ponte de este lado para que el sol de este lado no haga sombra. ¡Miren esa trompa! ¡Miren esa trompa! Ahí se va la primera trucha. Ahora todos vamos a lanzar para agarrarla de nuevo. Ahí está. Se fue. Se fue. Buena. Buena, qué pelea. Buena, buena. Qué hermosa pelea. Que mide, no sé cuánto. También estamos con un carrete, no sé qué. Vamos, amigos. Me gusta mucho, ¿eh? Buenas truchas, ese machazo me ha encantado. No, mentira. El día de hoy hemos venido a las partes altas, a la sierra de Arequipa. ¿Quién sacará a la bestia? No lo sabemos. Nos vemos después. Ahí está. Y aquí, amigos, la primera bestia. De 15 centímetros. ¿Saben qué está pasando, amigos? Se está congelando el agua. Miren, no sé si se lo van a ver. Pero hay gotitas de hielo en el multifilamento. Y se está congelando rápidamente. A veces... Oh, está bonita. Esta sí vale la pena, no como la de David. Esta sí. Uy.